y están en el debate de si se quedan o no se quedan. ¿Estás con ellos? ¿Qué te dicen? Ese es el debate. Yo os lo que puedo contar es que se viven momentos de mucha emoción. Cada vez que acaba una de la marcha, lo hemos visto aquí, son recibidos en todos los pueblos en los que van, con aplausos, con abrazos. Esa es la sensación, y mejor que deciros yo qué es lo que piensan hacer, yo creo que es que no lo diga una de esas personas que llevan ya muchos kilómetros en sus piernas, de hecho que ya se empieza a resentir físicamente. Estamos con Manuel Rodríguez. ¿Qué es lo que pensáis hacer a partir de ahora? Bueno, pues a partir de ahora lo primero es llegar a Colón. Luego tendremos una asamblea y decidiremos, pero evidentemente el grosso de las marchas vienen a quedarse. O sea, se dice sí, las marchas ya están aquí y se vienen a quedar, ¿no? En principio, nosotros tenemos muy claro que aquí así no podemos seguir, que el pueblo no aguanta más, que este gobierno es un gobierno ilegal, que se ha presentado a las elecciones con un programa oculto, que una vez que ha llegado al poder se ha quitado la máscara y está recortando. Esto no es un gobierno democrático. Si no se hace la democracia. Si quieren cambiar algo que lleva en el programa electoral, que hagan un referéndum. Si no hacen un referéndum, son ilegales, por lo tanto, la legalidad la tiene el pueblo. Nosotros estamos diciendo que no queremos la unidad de los partidos, sino queremos la unidad del pueblo, que es lo que estamos haciendo. Las marchas, lo bueno que han conseguido es que han sido capaces de unir movilizaciones sociales, políticas y sindicales, todas a una, es decir, por cuatro puntos mínimos que tenemos en el manifiesto, que es trabajo estable o renta básica, servicios públicos para todos, de calidad, no al pago de la deuda odiosa, y esto es represión. Una renta básica porque es necesaria. No podemos decir que tenemos 6 millones de excluidos y pensar que no pasa nada. 6 millones que los hemos tirado a la basura, nos han tirado a la basura. Eso no puede ser. En un gobierno democrático eso es ilegal. Cualquier trabajador que esté excluido de su trabajo es un atentado contra la clase trabajadora. Y por lo tanto, nosotros animamos a la clase trabajadora a que se levante, que se ponga en pie. No es posible que haya gente sin trabajo. Es un derecho, lo pone en la Constitución. Por lo tanto, nosotros el 22 vamos a pedir a este gobierno que se vaya. Que estos no son políticos, que son tecnócratas, no son otra cosa. Manuel Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Pero ya sabes que el gobierno se va a ir. Luego debatimos sobre si legal o no, ya sabes que yo ahí sí que no comparto tu tesis, pero antes que nada, vosotros decir que el gobierno se tiene que ir, no se va a ir, y tenéis que decidir si os quedáis o no acampados en Colón. ¿Eso bueno, cuándo lo vais a decidir? Bueno, pues lo decidiremos en asamblea cuando estemos allí. Yo no puedo decidir por los compañeros que vengan ni voy a permitir que los compañeros decidan por mí. Nosotros practicamos la democracia real. La democracia tiene que ser participativa. Si no, no es democracia, es plutocracia o partidocracia, que es lo que ha habido en este país en los 38 años desde que murió el dictador. Pero Manuel, sabéis que en teoría está prohibido, no os lo van a permitir. Hay un despliegue de antidisturbios previsto para el sábado enorme. Sí. Es decir, si votáis y decidís quedaros, va a haber tensión y enfrentamiento con la policía. Mire usted, habrá tensión y habrá que el pueblo decidirá. También está prohibido en el artículo 100, si no me equivoco, creo que 140 y algo, dice que aquel que azuce a alguien contra un delito es culpable del delito. Aquí se están suicidando cientos de personas todos los días porque los desahucian de la casa. Y el gobierno es cómplice porque permite los desahucios. Por lo tanto, también están cometiendo un delito. Apliquemos primero los delitos para el Estado y luego para el pueblo. Estos sin nosotros no son nadie, porque ellos solamente gestionan lo nuestro, lo del pueblo. Y ya el pueblo se va a poner en pie, va a decir que verde la han segado, que hasta aquí hemos llegado y que no permite ni una más. Entonces, cuando el pueblo tenga el poder de verdad, luego ya hablaremos. No es la primera vez que el pueblo coge el poder. Y el poder se puede coger de muchas maneras, con las urnas o en la calle. Y este poder vamos a quitárselo en la calle, que es donde vale. Si es verdad que tanto le quiere a la gente, que vuelva a adelantar las elecciones o si no, que haga un referéndum. Ya está. Esto es simplemente una democracia trucada. Está viciado de nacimiento. Por lo tanto, no nos la creemos. Mire usted, si está trucada de nacimiento, que la ley de ONU permite que un partido grande con 25.000 votos tenga un diputado y una organización pequeña, un movimiento social, necesita más de 500.000 de votos. ¿Eso es democracia? Yo me río de sus democracias. Pero Manuel, ganaron las elecciones. Y si el PP gana las elecciones, democráticamente están legitimados. Otra cosa es que yo puedo estar de acuerdo con usted. No, democráticamente no, Manuel, perdón usted. Sí, pero que digo, otra cosa es que prometieron una cosa y están haciendo la contraria. Pero las reglas de juego son que hasta que no hay unas nuevas elecciones hay que aguantarse. Pero las reglas del juego no son legales ni iguales para todos. Claro, es que claro, es muy bonito decir, yo me he presentado con un programa y hago lo contrario. Claro, yo a usted le vendo un vehículo que corre a 110 y usted no alcanza a 60. Usted que me llama estafador, que es lo que ha hecho el Partido Popular. Ha estafado al pueblo y el pueblo está harto de estafadores. Manuel, ¿de dónde venís? ¿Qué decía? Ni recorte, no voy a subir el IVA, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. El IVA de los chuches, ¿dónde está este señor y sus chuches y su niña de Rajoy? ¿Dónde están?
Manuel, ¿de dónde venís vosotros? Engañando al pueblo, masacrando al pueblo mientras el pueblo se muere de hambre, desahuciando a la gente de las casas. Ya está, hombre, no aguantamos más, el pueblo no aguanta más. Manuel, que te preguntaba, ¿de dónde venís? ¿De Extremadura? Sí, nosotros somos la columna de Extremadura, somos una de las 11 columnas que vienen a Madrid. ¿Cuántos kilómetros tenéis ya en las piernas? Tenemos, pues, 280 kilómetros. ¿Y los ánimos? Bueno, a ti ya te veo que estás como una moto. Los ánimos vienen muy bien, estamos muy tranquilos, estamos muy convencidos y sabemos que estamos haciendo algo que es histórico y es la unidad del pueblo. Lo que estos tecnócratas tienen miedo. Cuando el pueblo se une les empieza a decir que ellos son los culpables, porque la crisis no ha venido sola, la han generado ellos y el Estado ha sido partícipe. Vamos a ver, no pueden decir que no hay dinero cuando les han dado 260 millones de euros a la banca, ¿vale? Ese dinero que es público, lo vamos a pagar todos, y luego salga el señor este de Hacienda diciendo que no va a influir en el déficit del Estado. Nosotros teníamos simplemente un 6% de la deuda, el resto es deuda privada. ¿Por qué no le dicen a los señores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que se vengan aquí, que hagan una auditoría de la deuda y vemos a ver qué es lo que realmente le debemos? Porque no debemos, no pagamos. Manuel Rodríguez, Marcha de la Dignidad, columna de Extremadura. Un abrazo, suerte. Igualmente.